El movimiento se extendió por toda España. Así, el 31 de diciembre del 68, el Comité Republicano Federal de Oviedo lanzó un manifiesto en el que, entre otras cosas, decía: ¿Queréis la, rege la regeneración de la patria? ¿Queréis las libertades que hacen la felicidad de la Suiza con un presupuesto de 50 millones, con preferencia a las menos amplias que cuestan a Bélgica 600? ¿O preferís seguir pagando 2.500 millones con un déficit continuado y consiguientes créditos supletorios? Una vez aprobada la Constitución, el general Francisco Serrano fue elegido regente y Prim pasó a dirigir el gobierno, dedicándose a la búsqueda de un nuevo rey, de la que excluía a toda costa a la Casa Borbón. Ese fue tal vez el principal cometido que se marcó, consiguiendo su objetivo con la aceptación que Amadeo de Saboya hizo del cargo. Pero Prim no pudo ver completada su obra, ya que sería asesinado el 27 de diciembre de 1870, cuando Amadeo se encontraba en camino hacia España. Prim, en principio, sobrevivió al atentado acaecido en la madrileña calle del Turco, pero murió sorpresivamente tres días más tarde, el 30 de diciembre, y contaba en aquel momento 56 años de edad. Prim recibió ocho disparos directos de bala en el hombro izquierdo, otros dos en el codo, que le voló la articulación, y un tercer disparo en el dedo anular derecho, que tuvo que ser amputado. La Gaceta de Madrid de 28 de diciembre decía «Ministerio de la Gobernación, el excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros ha sido ligeramente herido al salir de la sesión del Congreso en la tarde de ayer por disparos dirigidos a su coche en la calle del Turco. Se ha extraído el proyectil sin accidente alguno y en la marcha de la herida no hay novedad ni complicación». Hay quien afirma que posteriormente fue estrangulado. Suspechoso del atentado fue el duque de Montpensier, y no lejos de la conspiración, al parecer, se encontraba Francisco Serrano y José Paul y Angulo. Todo dentro de una trama masónica. Los autores masones, en su mayoría, y los, los autores materiales, eh, y desde luego, los intelectuales, cuales eran Antonio de Orleans, Duque de Montpensier y el General Serrano, se sentían amenazados con el cambio de dinastía que había procurado Prim que podía provocar la pérdida de su posición privilegiada. Una comisión de investigadores de distintas disciplinas retomó el estudio de las causas de la muerte, llegando a conclusiones llamativas. Por ejemplo, encontró en el antiguo sumario la lista original con los 12 presuntos asesinos, que fueron contratados prácticamente todos a sueldo. A los, y, a los, y a los cuales se les ofrecía una cantidad diaria de 10 pesetas, un premio de 5.000 duros, gran cantidad para el momento, y la garantía de seguridad de permitirles escapar. Pero la más importante de las conclusiones fue la afirmación de que según las autopsias practicadas, no murió Prim por los disparos de los que resultó herido, sino que fue ayudado por estrangulamiento. Y es que Prim se había alejado de la masonería y poco antes, al haberse negado a participar en reuniones con altos grados masónicos, había sido amenazado. Podría ser también el resultado de la lucha entre las dos corrientes masónicas de líneas perfectamente definidas, porque de un lado estaban los de ideología progresista, inclinados a la república, y los de otro lado, los de ideología moderada, partidarios del conservadurismo y la restauración monárquica. Aunque si bien en cualquiera de los casos, Isabel II estaba excluida. Bien, el caso es que el autor material del asesinato de Prim fue el diputado jerezano Paul Iangulo, aunque el inspirador principal y responsable histórico como inductor fue, como hemos citado, Antonio de Orleans, duque de Montpensier. El regente general Serrano colaboró en la preparación, ejecución y encubrimiento del asesinato con hombres de su confianza. Y en el, eh, en el atentado participaron, participó, por ejemplo, José María Pastor, el, el coronel Salís, ayudante de Montpensier y campuzano. El matrimonio de Alfonso XII con su prima Mercedes, hija del duque de Montpensier, fue una de las causas por las que se sobreselló el sumario. El general Prim había sido amenazado públicamente por Paul Yangulo, fundador del periódico El Combate, que le calificaba de cobarde y le advertía que iba a ser muerto en la calle como un perro. Otra hipótesis apunta hacia influyentes grupos de presión formados por plantadores españolistas de Cuba, que conociendo las gestiones de Prim para vender la isla a los Estados Unidos, organizaron su asesinato. Pero el caso es que el asesinato de Prim significó la imposibilidad de consolidación de la monarquía. El conflicto seguía creciente, lo que quedaría patente siete meses después, cuando el 18 de julio del 72 tuvo lugar un atentado contra Amadeo de Saboya, cuya autoría jamás ha sido aclarada. España continuaba inmersa en una marejada política y parlamentaria que dura hoy, en 2022. Se vio entonces. Decía, decía Pi y Margall, cosa muy de lamentar, a hombres de las más opuestas doctrinas repartiéndose amistosamente en los distritos de España y trabajando por el triunfo de candidatos que aborrecían de muerte. En provincias, revueltos dinásticos y antidinásticos, radicales y moderados, federales y absolutistas. La nación toda conturbada por el rencor y el odio. Entre tanto, en Cuba y en Filipinas se sucedían altercados y los carlistas. Iniciaban un levantamiento a nivel nacional, con especial incidencia en Navarra, Vascongadas y el litoral mediterráneo. Los movimientos populares también se sucedían. El 7 de octubre se producía un motín de los tenderos de Madrid. El 11 se producía una grave insurrección republicana en el Ferrol, que no fue secundada por la población y que se mantuvo hasta el día 20. Y la indisciplina en todos los campos era la nota dominante, destacando los movimientos contra las llamadas a quintas. El cuerpo de artillería, por discrepancias con el general Hidalgo de Quintana, acabó siendo dividido en dos grupos. Los hechos estos, tuvieron lugar del siguiente modo. Cuando se producía el nombramiento del general Hidalgo, se producía también eh, la protesta de los jefes y oficiales de artillería que aducían que el designado había intervenido años atrás en una conspiración. Los oficiales tras la protesta solicitaron la separación del servicio, lo cual venía a suponer un acto general de indisciplina. Y ante esa situación, Ruiz Zorrilla propuso a las Cortes una disposición que prácticamente equivalía a la disolución del arma de artillería. Finalmente, la propuesta fue aprobada y la respuesta de los artilleros fue contundente. Insinuaban al rey el golpe de Estado. El monarca se encontraba entonces en una situación enormemente difícil, puesto que si respaldaba la decisión política quedaría en abierta oposición al ejército, pero si decidía a favor de los artilleros, los políticos le retirarían el escaso respaldo de que disponía. Grave situación la de Amadeo de Saboya. El caso es que toda esta situación eh, desembocaría en la abdicación de Amadeo de Saboya el 10 de febrero. Del año 73. Una gran, una gran conmoción se esparció por todo el territorio nacional y en Madrid se temían dos levantamientos: uno a cargo de los intransigentes, dirigidos por el general nou Vilas y otro a cargo de los radicales a favor de la República Unitaria y capitaneados por Domingo Moriones. Las masas exigían democracia, descentralización y medidas sociales. Y en medio de esta conmoción tomó cuerpo el movimiento cantonalista.